El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 17 de San Lucas. Nos habla en un lenguaje apocalíptico sobre el final del mundo, el final de la historia. Porque hay que saber que en nuestra fe cristiana, la historia, toda la historia humana, tiene un término. Y ese término se va acercando, o mejor, nosotros nos vamos acercando a él. El hecho de que sea un lenguaje apocalíptico, cosa que encontraremos varias veces en este final del año litúrgico, no quiere decir que sea un lenguaje fantasioso. Hay algunos que tratan al lenguaje apocalíptico como si se tratara simplemente de imaginaciones, fantasías, es decir, algo que en el fondo no es real. No. Apocalíptico quiere decir que hace un uso intenso de ciertos símbolos, pero en esos símbolos hay verdades que nos atañen, verdades muy profundas. Hay por lo menos cuatro enseñanzas que nosotros podemos tomar del texto de hoy, solamente para dar un ejemplo. En su lenguaje, en ese ropaje particular del lenguaje apocalíptico, el texto de hoy nos enseña por lo menos cuatro cosas. La primera es que el final no es evidente para muchas personas. Es decir, hay muchos que están distraídos. A esto se refiere Cristo cuando habla de que en la época de Noé, hasta el día en que Noé entró al arca, la gente comía, bebía, compraba, vendía, se casaba. Es decir, estaban distraídos, tan distraídos en sus cosas que no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo en el mundo. O sea que lo primero que aprendemos es una exhortación para no unirnos a la masa, por lo visto, masa considerable de gente distraída, sino más bien estar despiertos a los signos de los tiempos, despiertos para reconocer lo que Dios está haciendo. Esta parte es esencial. Aprender a reconocer lo que Dios está haciendo, estar despiertos a los signos de los tiempos, darnos cuenta de la época en la que estamos. Segundo, nos enseña Jesucristo que el desenlace será rápido y por consiguiente las decisiones que habrá que tomar en ese momento serán drásticas. Dice él, quien esté en la azotea de su casa ni siquiera baje a recoger sus cosas. O sea, imagínate el nivel de gravedad de lo que va a acontecer, que nada va a ser importante en ese momento. Hay que tomar decisiones fundamentales, hay que tomar decisiones incluso drásticas. Es posible que ese tiempo, que ese momento final, no esté todavía a unas pocas horas de suceder. Pero sí es verdad que cada uno de nosotros tiene que ir haciendo el ejercicio de tomar decisiones suficientemente profundas, suficientemente coherentes con respecto a su fe. Es decir, que se note que Dios realmente es lo primero en tu vida. De eso es de lo que se trata. Entonces, ahí tenemos la segunda enseñanza. Toma las decisiones pertinentes para que se vea y para que así lo vivas, que Dios es lo primero en tu vida. La tercera enseñanza proviene del hecho de que uno no tiene por qué darse, no tiene por qué creerse seguro. Y esta enseñanza la tomamos de aquellos versículos en los que Cristo dice, mira, es posible que estén dos personas en una cama y solo una se va a salvar. Es posible que estén dos en un campo y solo uno va a ser escogido. Es decir, no te fíes porque ese exceso de mala confianza, que muchas veces es abuso de la palabra misericordia, ese exceso de mala confianza puede ser tu perdición. Entonces, la tercera recomendación es, no te fíes de una falsa idea de la misericordia, ni mucho menos te fíes de tus propias virtudes. Esto implica, en sentido positivo, caminar con bastante humildad y en una actitud de conversión permanente. Y en cuarto lugar, nuevamente volviendo a esos versículos,
Date cuenta que lo importante no es ni con quién trabajas ni con quién duermes. Lo importante es cómo está tu relación con Dios. Es decir, cuida ante todo esa relación. Porque la que es fundamental, la relación de la que depende todo, es cómo estás tú con Dios. Y a eso hay que darle la atención que merece. Cuatro grandes recomendaciones que, aunque están puestas en un lenguaje apocalíptico, son hoy tan verdaderas y tan importantes como cuando fueron pronunciadas por primera vez.